Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo de logísticas, algunos conceptos de logística. Y ahora vamos a ver lo que es logística interna y logística externa. Ya ayer vimos el diagrama general, ¿se acuerdan de que había un flujo de materiales que venía desde nuestro proveedor hacia, pasaba por nuestra empresa y terminaba en el cliente? Y a su vez había un flujo de información que retornaba del cliente hacia la fábrica y en caso de reclamo, de problema, podría no solo impactar en la fábrica, sino en nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, acá como logística interna, interna externa, vamos a ver primero la interna, donde está la cadena de abastecimiento, o sea, todo el camino que recorren nuestros materias primas y componentes comprados. ¿Se acuerda que anoche terminamos diciendo que esto ingresaba por un dock de carga, perdón, de descarga, donde se descargaban los productos que vienen de afuera, de los proveedores, pasaba hacia los almacenes, entonces ahí tenemos la función logística de almacenamiento, los inventarios, que son los stocks que hay en esos almacenes, que obviamente quedan a cuidado de la función logística. ¿Y qué herramienta vimos el otro día para cuidar los inventarios? O por lo menos para definir un criterio, cómo cuidarlo, cómo manejar los stocks
que tengamos en almacén. ¿El ABC, profe? El ABC, el famoso y muy fácil de hacer ABC, ¿no? Una gran herramienta para las empresas. Después, acá otra de las funciones muy importantes de la logística es el picking y el despacho. ¿Qué será el picking? ¿Alguien conoce lo que es el picking? El pick en inglés es levantar. Por eso las pick-up, los vehículos pick-up, son vehículos que levantan carga, ¿no? De ahí el nombre, pick-up, levantar. Y picking sería levantamiento. Y se conoce así en la palabra inglesa porque, bueno, hay mucha bibliografía que anda por todo el mundo y, bueno, es un término en inglés que se ha popularizado. ¿Alguien conoce, sabe lo que es el picking? Preparar el pedido, profesor. Perfecto. Preparar el pedido. En este caso, hay dos lugares donde se podrían preparar pedidos. Uno es hacer el picking, o sea, preparar el pedido de lo que tenemos que enviar a la línea de producción. Y el otro picking sería hacer el picking de los productos terminados que se deben mandar a los clientes, ¿sí? Y el término despacho también se usa para las dos cosas, o sea, despachar desde el almacén a la línea de producción sería una de las funciones o acepciones de este despachar. Y el otro despacho sería el despacho final desde el almacén a los distribuidores o los clientes finales, ¿verdad? Bien. Después, bueno, dice movimiento de materiales. Bueno, queda más claro esto que hemos dicho. Que todo requiere movimiento de materiales. Y acá podríamos hablar de los elementos, las facilidades, se llaman. Los vehículos que se usan para hacer ese movimiento de materiales. ¿Mm? Y siempre infaltable el sistema de información. ¿Mm? Que las grandes empresas, bueno, suelen tener muy buenos sistemas de información a donde se van cargando todos los movimientos que se realizan. Y bueno, son los que mantienen. Si se hace bien la carga y descarga de datos a ese sistema de información, los stocks están siempre alineados con la realidad. No obstante, aún así, en las grandes empresas por ahí hay muchos errores. Y yo les pregunto ahora, podría preguntar después, pero ¿por qué creen que, por más que tengamos un sistema informático monstruoso o fantástico, así todo se producen, digamos, errores? Cuando uno consulta el stock, dice una cosa, y cuando uno ve el stock físico, es otra totalmente diferente. ¿Qué movimientos o qué acciones normalmente son las que desalinean los stocks? Siempre por falla humana. La dependencia de los errores, profe. No cargar los datos, profe. Claro, errores en la carga de datos. Perfecto. Errores de por sí que pueden ser de descargue 100 y declare 1000, saco más de lo que es, o al revés, descargo 1000 y declaro 100, simplemente por un error. ¿Qué otra fuente de errores tenemos? Puede ser que haya fallas en el sistema de comunicación. Es decir, puede haber habido una pérdida de materiales porque se rompieron en el depósito y el encargado de depósito no le avisa al que está llevando el inventario. Entonces el otro carga mal el número. Bueno, claro. Problema lo mismo, el error, pero ahí en algo más grosero como un problema en el depósito. Sí, sí, sí. Y hasta a veces, eso vos estás nombrando, a veces ocurre que el que lo rompió, al menos, obviamente, se tiene que interpretar que fue sin querer, ¿no es cierto? Pero para que nadie lo rete, le diga nada,
por ahí de, esconde el hecho, ¿no es cierto? Un tipo va con un auto elevador, baja una mercadería, se le cae, la rompe, y bueno, en una de esas, por temor, por una cuestión bastante humana, acomoda rápido, lo esconde y busca otra pieza que esté buena, las manda en línea, hace todo perfecto. Pero esas que rompió quedan ahí escondidas. Yo lo he visto en algunas empresas que yo he estado, digamos, asesorando, concretamente una que trabajaba con hojas de chapa. En un momento yo hice reacomodar todo el depósito de chapa porque, bueno, estaba hecho un desastre. Y, bueno, empezamos a mover, imagínense, hojas de chapa de 2.5 metros o 3 metros de ancho por 3 o 4 de largo y pilas de chapa. Y cuando empezamos a mover para reacomodar por espesores, por tipo de material, etc., entre esas chapas paradas así verticalmente contra la pared, o sea, las habían puesto a propósito, escondidas, encontramos cualquier cantidad de recortes. Y eso había sido producto de años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque alguien se equivocaba y cortaba mal la chapa, ¿no es cierto? Que se lo tenía que cortar tiras de 30 centímetros por 3 metros para de ahí obtener piezas, ¿no es cierto? En los balancines. Y a lo mejor lo cortaban de 25, ¿no? De 30. Entonces no servía esa chapa, era de langosta. Entonces en vez de guardarla, porque podría después servir para otra cosa, directamente le escondían. Así que era un plano, era tragicómico, porque el dueño se quería morir. Dice: estos atorrantes, mira la cantidad de material que han tirado ahí. Bueno, después lo reacomodamos, todo lo que eran recortes se acomodó en un sector y se identificó y también se cargó el sistema. Entonces, cuando había que cortar chapa para hacer piezas nuevas, primero se miraba, se iba al archivito donde estaban anotados los recortes. Y bueno, después el dueño también estuvo contento porque durante varios meses no hubo que cortar chapas, hojas nuevas, sino que se trabajó utilizando esos recortes que antes estaban desparramados, escondidos por cualquier parte. Y obviamente esa empresa en realidad no tenía mucho control de stock, pero si lo hubiera tenido, el stock que hubiera estado cargado hubiera sido totalmente falso, ¿no? Bien, ¿qué otra fuente de errores hay para que impacte? Por ejemplo, calidad, saque piezas, no se informe. Claro, exacto. Calidad, hay varias ángulos, ¿no? Calidad, por ejemplo, cuando entra una partida, por ahí la detiene, porque calidad, si trabaja bien, digamos, generalmente tiene un control, digamos, una estadística. Entonces, si es un proveedor que nunca le han encontrado defectos, bueno, se toma una pequeña muestra de la partida, qué sé yo, de 1000 piezas, a lo mejor toman 10, 15 piezas, al azar, aleatoriamente, de toda esa partida. Si no hay novedad, bueno, se aprueba y listo. Ahora, cuando son proveedores conflictivos o que la entrega anterior, digamos, tuvo problemas y graves, calidad, cuando ingresa el material, lo saca, digamos, físicamente el material puede estar en el mismo lugar donde lo bajaron, pero lo saca del almacén, digamos, en la computadora, en el sistema de cómputo, y lo pone en un almacén que es en inspección o en control, o sea, un estatus de que digamos, impide el uso de ese material. Entonces, muchas veces, en el apuro, todo el mundo corre atrás de calidad. Dale, dale, pruébamelo, controlalo rápido. Bueno, calidad hace lo más rápido que puede. Y apenas, viste, los activadores, la gente de compras, todo el mundo está atrás, los de producción. Dale, lárgame el material, lárgame el material. Bueno, apenas calidad tiene certeza. Bueno, ok, dice, ya lo pueden usar. Está aprobado. Y muchas veces la misma gente de calidad no actualiza, o sea, no lo saca de ese almacén de inspección y lo pone como material aprobado que pasa al stock, digamos, general, del almacén de piezas buenas. Y bueno, es un día, 2 días, 3 días, y va pasando el año y va habiendo un montón de, de,
de partida que van quedando ahí. Y lo mismo de logística, no lo actualiza porque ya solucionaron el problema, la línea arrancó, todo el mundo se quedó tranquilo y bueno, y quedan en el olvido. Y puede ser más, por robo también, ¿no? ¿Cómo? Por robo de empleados infieles. Sí, señor, también. No solo empleados infieles que siempre hay, sino la misma gente interna, a veces la misma calidad, va y dice, ah, hay una duda, qué sé yo, quiero hacer algún ensayo de materia. Va y saca un puñado de bulones, ¿no? Y parece que no, pero un puñado de bulones o de tuerca o de tornillito entre miles, por no decir otra pieza más importante, pero voy sacando un puñado hoy, un puñado mañana, un puñado pasado, cuando me di cuenta he sacado 500 piezas. Y eso calidad, pero ni por casualidad hace una boletita para decir, bueno, saco 30 tornillos para hacer un ensayo. El robo, obviamente, nadie lo va a declarar el robo, existe. Y no solo por empleados infieles, sino que es muy común la misma gente de la planta, de la parte de mantenimiento, a veces necesita que se lo reparen una cabrera del techo, fijar unas chapas que se volaron. Y bueno, va y manotea si algún tornillo le anda, si alguna tuerquita le sirve. Ni hablar los adhesivos estos anaeróbicos, el Loctite y todo ese tipo de productos que son carísimos, y son muy usados para reparar máquinas, para reparar cosas. Es muy común la gente de mantenimiento, en vez de ir y pedirlo formalmente al almacén, decir, che, mira, sabemos que esto no es un material de producción, o nosotros se nos acabó el que tenemos para mantenimiento, bueno, dame, haceme un documento, descárgalo del stock, cárgalo al costo de funcionamiento de mantenimiento. No lo hace nadie eso. Y a veces, bueno, faltan piezas porque un poco acá, un poco allá. Después, mal funcionamiento del sistema. Yo no sé si les conté, por ejemplo, en la fábrica de autos, en Fiat era así, creo que en todo el mundo ya se usa así. El coche en el apenas uno levanta el capot, y véanlo, porque la mayoría de los coches hoy en día lo tienen, tienen un código de barra, que cuando el auto sale al final de la línea, ya está aprobado, incluso calidad le ha dado el visto bueno, se lee con una pistola, como si fuera un paquete de galletita en el súper, bueno, pero es un auto, que vale 2, 3, 4 millones de pesos. Se pasa el escáner, se lee el código de barra, y con eso se descuentan todos los ítems de la lista de partes de ese vehículo que está saliendo, automáticamente. Entonces eso, por un lado, no hace falta cada vez que almacén manda piezas a la línea de andar haciendo una descarga del stock, sino que directamente de cada unidad que sale se descargan todos los componentes que pertenecen, porque están en la lista de partes, de ese vehículo en particular, o sea, de ese modelo, de ese color, con tal cual fue hecho ese vehículo. Hay otros errores, todo esto para que razonemos, que provienen de la lista de partes. ¿Cuáles eran esos errores de estos producidos por la lista de partes? La cantidad real usada, puede ser. Exactamente. Para un lado o para el otro. Por ahí la lista de partes, en vez de decir 4 tornillos, dice 10 tornillos, hay un error. Entonces, cada vez que si vos lo descargas, como este sistema que te decía yo, por cada producto que sale, según la lista de partes, cada producto que sale va a descargar 10 tornillos, por ejemplo, mientras lo real fue que se usaron 4. En ese caso se me va a agotar el stock anticipadamente. Y pasa, yo lo he visto, todo el mundo corriendo. En Fiat pasaba que varios modelos de auto, por error, le habían cargado 8 ruedas. O sea, las 4 que ruedan, le cargaron 4 más, y además la auxiliar. O sea, cada auto tenía 9 ruedas, en vez de tener las 5. Entonces, cada vez que sale un auto, en determinados modelos, descargaba 9 ruedas. Entonces, cada... eso, un par de veces, cada 15 días, cada 20 días,
todo el mundo corriendo, no tenemos más ruedas, no tenemos más ruedas, vamos para el montaje. Claro, el ESTO que manda, que informa del sistema, era mucho menor que el real, el ESTO físico real. Bueno, todos corriendo, viste, ya llegaban a los oídos del director, ¿qué pasa? No puede ser, siempre lo mismo. Compras corriendo, hablando a los proveedores, pero si estamos entregando normalmente, no puede ser. Y bueno, iban al almacén y así rápidamente contaban las pilas de ruedas, porque se compraba la rueda armada con aire, con la válvula, con la tapita del piquito de la válvula, completa se compraba. Y bueno, había miles de ruedas, dicen, no, hay ruedas suficientes, tenemos varios días de stock. Y bueno, hasta que empezaron a investigar y vieron que eran las listas de partes de varios modelos que estaba equivocada y se corrigió. Y bueno, el problema desapareció. Es grave, pero no tan grave porque vos no paras la línea. Te asustas, pero no paras la línea. Pero también puede pasar la inversa. Que vos la lista de partes cargues 5 piezas y en realidad el producto lleva 15. Entonces vos vas descontando, pero siempre de menos, y vos crees que tenés esto, pero en realidad consumiste 15 en vez de 5. Entonces el día claro, ahí sí es grave, profe. Ese es grave, porque es cuando grave. Todavía la máquina te dice que tenés esto, cuando va el operario de almacén a buscar, dicen, no hay más, se acabó. Y bueno, ahí sí que hay que correr, ¿no? Profe, sí. Le cuento una anécdota rápida, que bueno, yo trabajaba en una casa de computación y el dueño había comprado un sistema para manejar todos los productos y él estaba chocho. La cuestión es que siempre faltaba algo, nunca los daban, hacíamos revisión y siempre faltaban las memorias DIMM, ¿se acuerdan? Las DDR, las DIMM que iban en la placa madre. Y bueno, la cuestión es que pasó y nunca las encontramos y... Había un vendedor, se fue, y a los 3 años se dio por... Corrieron el mostrador y estaban todas las cajas vacías, las memorias que faltaban. Y también le pasó eso que dice usted. A veces sacaban una para probar, por ejemplo, una memoria DIMM, y la tenía el dueño para probar cómo funcionaba la placa madre. Y él se olvidaba de descontarla, y después decía, ¿dónde está la memoria esta? ¿Dónde está? Y al final era eso. Claro. Sí, tal cual. Tal cual. Y son algunas pequeñas cosas, otras son más graves, otras son esos robos. Eso yo te decía, calidad también, calidad se llevaba algo, digamos, para probar, no hablemos un tornillo, hablemos algo más caro, más importante. Y después se olvidan de devolverlo, se hacía la prueba, sí, da todo bien, métanle, úsenla, las piezas están todas probadas. Y quedaban en calidad, que es una bomba inyectora, que es una pieza carísima, o componentes así grandes, importantes. Y bueno, y quedaban. Y a veces después, como nadie la rescataba, no solo no la declaraban el sistema, sino que esa pieza se empezaba a oxidar o se llenaba de tierra y ya la ponían a un costado y terminaban ahí tirada atrás de algo. Y algún día cuando se hace limpieza, una pieza que era perfectamente utilizable, terminaba tirándose la basura, ¿no? Bien. Bueno, acá les muestro, para que refresquemos un poco, cuando hablamos de todos estos movimientos de materiales, ¿no es cierto?, de cosas, nos referimos acá a lo que había mostrado ayer, ¿no es cierto?, que los materiales entran en el dock de descarga, o sea, se descargan los camiones que vienen de los proveedores, se ingresan al almacén de materiales y luego esos materiales son trasladados a la línea de producción, acá representado como si estuvieran en el centro de la empresa, y después los productos terminados van a un almacén de producto terminado, que de vuelta hay otro dock, se llama de carga, porque esto es para cargar los camiones que van a ir hacia los clientes, hacia los centros de distribución. Y esto no es casual que esté así. En las empresas que están bien organizadas, generalmente los playones de carga no es uno solo, sino que están bien diferenciados, incluso por una cuestión de control. Porque en uno ingresa el material y en el otro se me van, ¿no? Entonces los controles son muy diferentes.
El ingresar, nadie me va a ingresar nada gratis, sin papeles, sin... En cambio, el irse, y sí, puede ser un camionero que ha ocurrido, se roban cosas. ¿Mm? Hasta con la chatarra. Yo le cuento, uno dice anécdota, pero es una triste realidad. Cuando había camiones que venían a retirar chatarra, que se vende, porque es dinero que se recupera, chatarra, viruta, todos materiales que eran residuos de los procesos, pero tienen un valor. Y bueno, entraban los camiones a cargar y después se descubrieron. Una vez, entre medio de toda la chatarra, encontraron tres motores recién armaditos. O sea, motores nuevos. Se ve que alguien se los robó de la línea de producción, los metió en la chatarra y el camionero, obviamente, que estaban de acuerdo. Esa fue una. Después, otra muy común, los camioneros entran, cuando vos entras a una empresa de estas grandes, tienen básculas donde se pesa el camión completo. Porque vos decís, bueno, entra el camión, pesa, qué sé yo, 15.000 kilos. Y cuando salís, el camión pesa 18.000 kilos. ¿Por qué? Porque está llevando 3.000 kilos de chatarra, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay toda una documentación que la guardia pone, el camión entró a tal hora, patente tanto, chofer tanto, peso tanto. Salió a las 3 horas, en vez de 15.000, 18.000 kilos, misma patente, mismo chofer, y después se pagan esos 3.000 kilos que se llevó. ¿Qué hacían algunos camioneros? Tenían un montón de tanques de agua puestos en el camión que nadie se daba cuenta, pensaban que eran tanques para gasoil o para agua para lavarse las manos el camionero. Entonces entraban a la empresa, y como son tan grandes las empresas, entre la entrada, una vez pesado el camión y el lugar donde retiraban la chatarra, vaciaban el contenido de los tanques, y te imaginas, son tanques de 500 litros, o sea, son 500 kilos. Tienes tres tanques de esos, son 1.500 kilos que vos estás vaciando, entonces son 1.500 kilos más de carga que los tipos cargaban en chatarra y que la balanza no detectaba. O sea, se robaban 1.500 kilos de chatarra. Chatarra o la carga que fuera, ¿no? Así que, digamos, el tema este de los ilícitos está presente siempre y de las más variadas formas y a veces hasta muy ingeniosas formas. Bueno, entonces esto era para recordar un poco cómo se mueven estos materiales. Y decíamos, el almacén se manda a la línea de producción. Generalmente en las grandes fábricas estamos hablando de producciones en serie, donde las líneas de producción tienen esta conformación, ¿no es cierto? Operación 10, 20, 30, operación N. Y si fuera un montaje, lo clásico es que ingresan materiales en la punta de la línea y en los costados, que puede ser de ambos costados de la línea, y al final del proceso sale el producto terminado, ¿sí? Y esto es lo clásico, una línea de montaje de auto donde la línea en sí es motorizada, o sea, los autos van avanzando, de modo que se van posicionando en cada una de las estaciones o de operaciones que deben realizarse, y a ambos costados de la línea tenemos los materiales. Esto lo habíamos visto cuando vimos el Just in Time. Entonces, estos elementos ya hoy en día son casi obligatorios. Una empresa que quiera trabajar bien lo tiene que tener. Son indispensables, sobre todo si hacemos un just in time, ¿no? Eso ni hablar. No se podría casi hacer un just in time sin contar con estos elementos. Y yo les pregunto, ¿cómo se llamaba este estante, esta estantería? Estantería dinámica. Dinámica, perfecto. Y no era porque tenía rueditas, sino era porque... Porque claro, tiene acá una serie de rodillos, ¿no es cierto? A modo de un plano inclinado, donde las cajas que se ponen con material se ingresan desde el lado de afuera de la línea y
por gravedad caen contra un tope y siempre quedan hacia el lado de la línea donde está el operario que las toma y las utiliza. Y siempre hay un estante que puede ser el de arriba, en este caso el de abajo, que tiene pendiente contraria para colocar todas las cajas que estén vacías, de modo que el que pasa por el pasillo, ya sea de almacén, si es un just-in-time, puede ser el mismo proveedor, de allí retira las cajas vacías para volverlas a rellenar. Bien. ¿Esto qué es? Esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Cómo se llama ese aparato? Una mula. Montacarga, una mulita. Mulita, montacarga. Una mula. ¿Cómo? No, una mula de carga. De... Una mula, perfecto. Acá en Córdoba hay mulitas, zorritas. Por ahí muy poco elevador, le dicen. ¿Qué otra? No sé, alguien creo que quiso decir algo, algún otro nombre. Allá en Buenos Aires los porteños le dicen la Clark. Sí, ¿qué le pasa a estos boludos que dicen la Clark? Y la Clark es un modo, una marca. La marca de Clark. Entonces dicen la Clark. ¿Viste? O sea, se entiende cuando vos ves que se llama Clark, pero bueno, le llaman la Clark. Porque si tuviéramos que llamar por el nombre, tenemos que llamar la Clark o la Toyota o la Yale, o sea, la marca que sea. El correcto sería autoelevador, digamos, ¿no? Después acá en Córdoba somos muy ingeniosos, me incluyo, somos chistosos y ya todos le ponemos un sobrenombre, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estos autoelevadores son muy importantes para el movimiento de cargas, porque normalmente levantan 2.000, 3.000 kilos, y más también, depende del tamaño del autoelevador, y son los que permiten mover todas estas cargas, ¿no? Como vimos, sacarlas del camión, volverlas a cargar cuando es el producto final, y todos los movimientos prácticamente, cuando queremos mover pallets que tienen 1.000 o más kilos encima, no lo podríamos hacer si no fuera por este aparatito, que es bastante caro, por otro lado, ¿no? Son máquinas muy caras. Y cuando hablamos de autoelevadores, mover materiales, hasta tenemos que diseñar la parte de logística, hasta rutas dentro de la planta, y decir, bueno, para abastecer tal línea, tiene que ir por tal pasillo, doblar por tal otro, a tal hora, porque en las empresas grandes hay varios de estos autoelevadores dando vueltas. Y si realmente no se diseñan los caminos y los horarios para abastecer las líneas, se hace un despelote, incluso choque entre los autoelevadores. Así que, digamos, es todo un tema, ¿no? Bien. ¿Y estos otros acá qué son? Estas cajas, ¿qué son? Y también las vimos cuando vimos el Titan, ¿no? ¿Capacho no le dicen? Sí, el capacho en realidad se le suele decir a los contenedores metálicos grandes, que son del más o menos de la, no más o menos, del tamaño como área de un pallet, y por lo menos tienen medio metro, 80 centímetros de alto. Por lo menos yo en todos lados que he visto que le llaman capacho son esos contenedores metálicos. Que esos son... Se vienen usando desde el inicio de la industria, acá en los años 60, por ahí, que acá no está la foto. Y esto es más moderno, estas cajitas. ¿Qué tienen de particular estas cajitas? O digamos, ¿cuál es su ventaja? Que son apilables. Sí, son apilables, es una ventaja. Pero y cuando están vacías esas, las he visto que se pueden cerrar también. Sí. Cuando están vacías las cajas, algunas, se pueden pegar. Sí. Yo justamente al mediodía fui al supermercado y no lo había observado nunca. Unas cajas similares a esta que usan para verdulería, estaban todas plegadas, ¿no? Y había un muchacho ahí al super que las armaba y bueno, quedaban así como se ven estas, ¿no? Que obviamente reducís el volumen de la caja, qué sé yo, mínimo 10 veces. Porque te queda
una cosa chatita, 10 veces más baja que lo que vos ves una caja ahí. Por supuesto, ocupa la misma área, pero transporta 10 cajas por cada una de estas. Y obviamente cuando eso está vacío, para retornar un camión con contenedores vacíos, lo mínimo que podemos hacer, o sea, más reducción que esa. Sí, en Renault, por ejemplo, hay proveedores que mandan las piezas en estos contenedores y justamente están por eso, son plegables por eso que usted mencionaba, para cuando se devuelven estas cajas al proveedor, él ocupa mucho menos volumen. O se pueden mandar en la misma carga mucha más cantidad de cajas. Claro, porque es carísimo mandar vacío sin mercadería, porque es una cosa que no genera valor. Porque cuando yo mando mercadería, yo esa mercadería la voy a cobrar, ¿no es cierto? Pero cuando mando caja vacía no cobro nada, es un viaje que es un gasto nada más, ¿no? Y es un gran problema de los embalajes, ¿no? Y siempre la duda, ¿qué uso? ¿Embalaje descartable? ¿Uso embalaje retornable? Porque el descartable también tiene su precio. Y no puede ser muy, muy endeble, hecho así nomás, porque si se me rompe, no protege la carga, se me deteriora la carga, al final va a salir más caro eso que poner un embalaje un poco mejor, ¿no? Yo les conté lo que pasó una vez, siempre fía, porque es donde más años trabajé, con unos embalajes de Tegoport. No sé si les comenté en algún momento. No recuerdo, profe. Creo que no, profe. Yo para no repetir algo. No, el tema fue así, que los motores que se fabricaban acá en Córdoba, en una época se mandaban a Brasil, Brasil no hacía ningún motor. Hoy en día es al revés. A Córdoba no hace ningún motor y Brasil hace todo. Bueno, pero cuando yo entré a FIA, todo el motor y las cajas, pero digamos una gran cantidad de esos motores y cajas se mandaban a Brasil. Entonces, ¿cómo se mandaban? Era un rack, o sea, era como un pallet con las entradas para los autoelevadores. Eran de chapa, bien fuertes, y tenían una serie de topes, digamos, de formas para que calzara el motor con la caja, todo armado ya con un conjunto llamado motopropulsor. No me acuerdo si entraban 3 o 4 de estos motopropulsores por pallet. Y bueno, eso se mandaba en camiones en Brasil y salían todos los días, no sé, decenas de camiones con esa carga. Y bueno, se empezó a estudiar, pero dice, che, es muy caro, porque cuando vuelven estos contenedores, vuelven vacíos, porque de Brasil no se traía nada para acá. Entonces era varios camiones que no tanto volumen como cuando iba lleno, pero eran varios camiones con rack vacío. Como eran chatitos, más o menos se podían apilar. Pero era un gran costo. Y bueno, hasta que a un cráneo de acá se le ocurrió poner los motopropulsores dentro de una caja de Tegoport. Así como vienen algunos electrodomésticos, algunas cosas de electrónica que uno compra. Y bueno, se empezó a usar, eran dos tapas, ¿no es cierto? O sea, una base, se ponía el motor, después se tapaba, se sunchaba y allá iba el motor. Bueno, estuvieron, digamos, verificando y sí, el motor llegaba perfecto, hasta era mejor porque no se mojaba antes. Si había lluvia, los camiones por ahí, las lonas no son muy, muy herméticas, llegaban los motores mojados, ¿viste? Por ahí había problemas. Y de esta forma ni siquiera se mojaban. O sea, era realmente perfecto. Era un embalaje barato. Iba y no teníamos que traerlo de vuelta. Todo bárbaro. Hasta que, ¿qué pasó? Los brasileños, una vez que sacaban el motor de la caja de Tegoport, tiraban la caja de Tegoport allá en el fondo de la fábrica, como hacemos todos. ¿Qué pasó? Cuando lo agarró el sol, la lluvia, y qué sé yo, el Tegoport se empezó a desgranar en bolitas, como son, ¿no es cierto? Como es el Tegoport. Y bueno, después había viento, eso está, la fábrica está en las afueras de una ciudad que se llama Belo Horizonte, muy parecida a Córdoba,
Y bueno, los días que había viento, nevaba Telgopor en el horizonte. Porque todas esas partículas que se iban desprendiendo de la caja de Telgopor, que digamos se le desprendía la bolita, y bueno, se armó un despelote ambiental de proporciones. Y yo creo que le habían puesto una buena multa fija. Entonces, allá de Brasil vino la orden: no nos mande más una caja de Telgopor porque no se la vamos a recibir. Así que bueno, se tuvo que volver a los racks metálicos que se habían usado anteriormente porque no se pudo encontrar algo más eficiente. Entonces, por eso, esto lo nombro porque las cuestiones de la logística parece, hasta digamos, se trata hasta hoy en día bastante a la ligera y sin embargo, en otros países hay ingenieros en logística, es toda una carrera que se especializa en movimiento de materiales, el diseño de los contenedores, de las protecciones de las piezas. Acá todavía se toma bastante así a la ligera. Bien. Bueno, decíamos, vuelvo a las cajitas. Alguien dijo que son apilables, eso es una buena ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo siempre ir apilando en la superficie de un pallet, de modo que no transporte aire, porque a mí me cobran el volumen que yo ocupo, y si no calzaran exactamente las cajas una con otra, la mayoría de los pallets tendría hueco, que es aire que transporto, que ocupa el lugar en el camión, y que no estoy transportando nada, ¿sí? Además, son módulos, ¿no es cierto? Entonces siempre encaja, siempre las puedo apilar. Si una caja no me alcanza para transportar lo que quiero, siempre tengo una caja más grande, que es múltiplo del tamaño de esta otra anterior y así. Pero hay una ventaja que todavía nadie dijo y que es lo fundamental. ¿Cuál será la ventaja fundamental de...? Que las proporciones están visibles, profe, entre las cajas. ¿Las qué, perdón? Las proporciones que hay entre los diferentes tamaños. Sí, también. Eso sí, son módulos. Se dice modular. O sea, siempre son múltiplos una de otra. Está muy bien, es una de las ventajas. Pero yo creo que hay una que es la fundamental. Que a ver si alguien... ¿El agarre? Se cuenta. ¿Cuál? El agarre. No. ¿Los colores, profe? Tiene muchas cosas. ¿Cómo? ¿Los colores, no? No. Son todas ventajas. Son ventajas porque los colores también por ahí me permiten identificar algún tipo de material o de tipología de pieza. Podrías usarlo para eso. Tienen también lugar para poner las tarjetas, o sea, las Kanban, para identificar. Tiene el agarre, como dijo alguien. Creo que una característica que es para mí la principal, que son estándar. O sea, estas cajas están hechas bajo una determinada norma. Desgraciadamente hay muchas normas, porque los franceses tienen una, los italianos tienen otra, los estadounidenses tienen otra. Pero por lo menos ya hay varios países que han estandarizado medidas que en el paso de los años, después yo creo, si Dios quiere, si son todos sensatos, van a tender a todos tener la misma medida, o sea, hacer un estándar internacional. Entonces, no solo esto que estamos viendo ahí en el gráfico, sino que al ser estandarizado han sido pensadas para que también las medidas que tiene siempre sean múltiplos de las dimensiones del pallet, por lo mismo que les dije antes, para no transportar aire. O sea, a lo mejor una caja me ocupa, qué sé yo, si el pallet tiene un metro, la caja tiene 60, entonces la pongo del lado de 60 acá, y de ancho tiene 40, entonces pongo una acá de 40. Entonces una de 60 con la otra de 40 me completan el metro, ¿sí? Y bueno, al estar estandarizada, obviamente, respecto a la medida de estándar de pales, yo puedo manipularlo sin transportar aire. También al estar estandarizada, la estantería dinámica ya tienen un ancho que es el mismo siempre para alojar estas cajas. Los medios de transporte,
el pallet mismo, estas zorritas de mano, las dimensiones de las estanterías, ¿eh? Los camiones, los camiones no modifico, los camiones están, pero estas cajas están pensadas para poder entrar sin desperdicio de espacio también en los camiones, en los containers, también esto del transporte marítimo. O sea, es toda una cadena de medidas, digamos, que al estar estandarizada, ahorran tiempo, ahorran espacio, ahorran costo a la hora de mover cargas. Y otra cosita, eso lo comentaba el otro día en la otra comisión, estas cajas tienen que tener un número propio. ¿Se imaginan por qué? ¿Por qué yo le pondría un número propio a cada caja? Contienen. No. No, no te enojes, pero no es la. No es, ya, en otra comisión también dijeron lo mismo, pero no. No, porque lo que contienen tiene que ver con la tarjeta que yo le vaya a poner. Porque si fuera así como decís vos, me obligaría a toda la vida la cajita celeste ponerle el tornillo código 314. Y no es así, porque yo podría mantener, ¿no es cierto?, ir y venir siempre esa cajita para que le pongan el mismo tornillo. Pero por ahí yo tengo varios proveedores, yo soy Fiat, y estas cajitas son mías. Y yo cuando están vacías se las mando al proveedor A, al proveedor B, al proveedor C. Después el proveedor, cuando me las traiga llena, le pone la tarjeta con el código de pieza que realmente va. ¿Sí? Es para no extraviarla. Perfecto. Es eso. Es para no extraviar. Es como si cada caja tuviera un DNI, ¿eh? Que tiene que ver con la codificación que vimos, ¿no es cierto? No solo codificamos las piezas, sino que en una empresa tenemos que codificar los elementos estos de transporte, porque si son retornables, ¿qué pasa? Se deterioran, se rompen, se pierden, van a parar, anda a saber a qué proveedor y no vuelven nunca más. Entonces yo, si lo tengo contabilizado, digamos contabilizado, lo tengo numerado, yo cuando lo envío a un proveedor o cuando lo recibo, además del código de la pieza que estoy moviendo, tiene que figurar el código de este contenedor, del pallet, de cualquier elemento que contenga las piezas. También tiene que estar declarado en el remito. Entonces, cuando yo lo ingreso al sistema, digo, vino la caja 1, la 7, la 14 y la 194. Entonces, el sistema sabe que eso está dentro de la fábrica. Cuando eso, anda a saber cuándo los uso, cuándo los devuelvo, no importa. Cuando salen las cajas, y bueno, ¿cuál sale? Y sale la 2, la 7, la 144, la 10. ¿Eh? Y lo mismo deberían hacer los proveedores, los que, digamos, reciben las cajas, las llenan y las devuelven. Y como propiedad hay cajas que pueden ser de Fiat y las mueve con sus proveedores. Puede haber cajas que son de los proveedores, son pagadas por ellos, y ellos si son proveedores de 10 fábricas y se lo van a mandar indistintamente a las 10 fábricas. ¿Sí? Y si todos trabajan bien, a fin de año se hace, y yo lo he visto, Fiat lo hacía, se le manda una comunicación a todas las empresas y dice, señores, le recordamos antes del 31 de diciembre que cierra el año contable, de devolver todos los contenedores que estén en su poder, que sean propiedad de Fiat, en caso contrario les serán debitados. O sea, si vos no le devolvías un contenedor, un pallet, un elemento que fuera propiedad de Fiat, Fiat, al ver que el último movimiento que hubo fue que se le envió a ese proveedor, te lo debitaba, te lo cobraba. Y se armaban unos libros, pero no puede ser, bueno, tráemelo. Acá hay un remito que dice que tal día ese contenedor fue para allá y acá no entró nunca más. Así que o me lo pagas o me lo devolves. Porque esto pasa lo mismo que con las piezas. Van desapareciendo, se van rompiendo, van quedando, vas a saber a dónde, y cuando te diste cuenta no tenés más cajas para mover los materiales.
Yo esto, gracias a Dios, tuve la suerte y viví la experiencia en una fábrica que yo estuve en Brasil, y le estuve haciendo un trabajo de consultoría y tenían unos problemas bárbaros con los contenedores. Y bueno, hice eso. Agarré, porque había contenedores de todo tipo y tamaño, nada estandarizado, pero eran contenedores de la empresa. Entonces le sacamos una foto a cada tipo de contenedor, caja de plástico, de metal, cesto de alambre, pallet, en fin, todo lo que eran propiedad de la empresa. Le sacamos una foto, le inventé un código, digamos, de como si fuera una pieza, pero código de contenedor, y es un manual a donde estaban, un procedimiento donde decía que cuando salía de la empresa tenía que figurar el código y la cantidad de contenedores que salían hacia afuera, y lo mismo cuando ingresaban los contenedores, los proveedores tenían que, ya sean propios o ajenos, también en remito hacer figurar los códigos de los contenedores y la cantidad de contenedores que estaba enviando. Y bueno, y funcionó. A mí me dio un orgullo bárbaro ver a los guardias ahí de la empresa con el procedimiento que yo había inventado en la mano, mirando el código, digamos, que tenía cada contenedor. Decía, este código tanto, este mi dibujito, este código tanto. Y bueno, verificaban lo que decía el remito. Y bueno, así se empezó a llevar la contabilidad del stock de contenedores y se solucionó, digamos, el problema que había. Otra cosa que de vuelta es anécdota, pero una triste realidad, pasa en todos lados, de vuelta yo lo vi en FIA. En FIA, ¿qué pasaba? Cuando hicieron las líneas nuevas del FIA Palio, había un montón de empresas contratistas que hacían trabajo de pintura, de soldar estructuras, de remover pisos y hacerlos nuevos. ¿Qué hacían esas empresas constructoras? Lo primero que hacían, agarraban un contenedor, no de esto de plástico, sino de metal grande, le soldaban una tapa, le ponen una bisagra, un candado, y ese era el cofre. O sea, ellos, en vez de traer un cofre de afuera, se robaban un contenedor, no lo sacaban de la fábrica, pero se lo robaban porque era algo de la fábrica, que ellos lo modificaban, lo pintaban de otro color, te ponían la tapa y el candado. Después, cuando tenían que pintar algo, agarraban estas cajitas de plástico, las llenaban de pintura y con el rodillito iban pintando todo. Después, cuando terminaba el trabajo, a esta cajita las tiraban al fondo de la fábrica. Y bueno, yo me acuerdo que me tocó estar el tema este de los embalajes y no me querían creer a mí. Y bueno, un día lo llevo, incluso fue el director. Y usted no me cree, el fondo de la fábrica está lleno de cajas. Bueno, cuando vio, ve, digo, acá hay una con pintura. Acá le han cambiado el aceite a la camioneta de la empresa constructora. ¿Dónde tiraron el aceite? Menos mal que no lo tiraron en la tierra. Lo habían tirado dentro de una cajita de... Y ahí estaba la cajita llena de aceite. Por supuesto, cada uno de estos elementos era un elemento que desaparecía, o sea, dejaba de cumplir su función. Y además la fábrica, como hacía muchos años que funcionaba, estaban todos los contenedores que estaban rotos, viste que el auto elevado le había metido un uñazo, le había hecho un tajo así en el medio. Todos los elementos así tirados. Tampoco nunca había habido un mantenimiento, porque a estos contenedores, si se ensucian, hay que lavarlos. Los metálicos se oxidan, se terminan, agarra la corrosión, entonces a veces hay que repararlo, hay que pintarlo, pintarle el número. Nunca le habían pintado un número, o sea que no se sabía cuántos contenedores había. Entonces, acá aplicamos codificación, aplicamos criterios de organizar las cosas, aplicamos los conceptos de cómo organizar y llevar un stock. Bien.
Ustedes, algunos, quedan unos minutitos, ya no dejo ir el parcial. Algunos trabajan y tienen algún lugar que trabaje, mueven las cosas con estos elementos o lo hacen más a lo indio, más a lo cordobés. Dani, ¿qué pasó? Hola. No, estábamos esperando. Te dije, habla vos, Francisco, y no hablaste más, hace una hora que estamos esperando. No, están haciendo el parcialito. En dos minutos vuelve. Está, porque encontré un aviso tuyo, un tipo sub. No, es que no sé qué toqué, quería ver si estaba, pero no importa, están ahora los chicos. Bueno, queda un minuto. Ah, okay. ¿Cómo? No, okay, vi un cartel como de avisos, viste.
Sí, no, debo ser yo que toque algo. Bueno, ya finalizaron. Sí, profe. Bueno, ¿cómo le fue? Perfecto. Sí, sí, bien. Muy bien. Bueno, ahí veo la estadística, le fue muy bien a la mayoría, ¿no? Era fácil, ¿o no? Demasiado fácil. Profe, una consulta. ¿7.50 sí. redondea 8? Diga que sí, por favor. Sí. Bueno, sí. Esto lo hace el sistema automáticamente. No, yo pregunto por el tema de la promoción. Sí. A vos, ¿qué te informo como nota? 7.50 me informo, por eso le preguntaba. Pero la nota son 8 puntos en total. No, pero eso no tiene nada que ver. No. No, la clasificaciones son de 0 a 10. O sea, si vos ves que por ahí dice 8 el sistema, porque son 8 preguntas, pero la nota es de 0 a 10. Y la pregunta no te da problema si después te falta 2 centésimas o 50 centésimas para promoción, no va a haber problema. Si tenés bien la asistencia, en fin, si tenés bien las notas en general, no hay problema. Listo, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, veo, la mayoría le ha ido muy bien. Acá está la estadística. Las preguntas en realidad eran fáciles, pero era pregunta de cosas que fuimos diciendo en clase, más que nada, ¿no? Así que
quiero pensar que la saben porque han estado presentes, han estado escuchando. Bueno, continuamos, nos quedan 10 minutitos para redondear un poco lo que hablábamos. ¿Están todos? A ver, denme una señal. ¿Están todos idos? Estamos. Están, bueno. Aprovechemos estos 10 minutos porque, como digo siempre, estas cosas por ahí no están en los libros y a mí me interesa transmitirle la poca o mucha experiencia que les sirva después a ustedes. Acá hablábamos, primero estuvimos hablando hasta recién, se me borró el que quedó hablando, el último que le dije que él iba a retomar el tema, pero no habla. Bueno, quería ir que además de estos contenedores que estuvimos viendo, que hoy en día son indispensables para mover, los vemos en los supermercados, ¿no? Para mover la mercadería, esto unos cuantos años atrás no existía. Lo más importante es la estandarización. Y cuando hablamos de estandarización, también esa estandarización tiene que llegar a los almacenes, ¿no? Al estar estandarizados los pallets, las cajas y todo lo demás, también permite crear estanterías estandarizadas que facilitan el ordenamiento y el manejo de un almacén. Acá vemos muchas cajas, no sé estas fotos si son comestibles, son productos industriales, no lo sé. Veo que hay muchas cajas de cartón, pero estas cajas de cartón, si se trabaja bien, también tienen que estar estandarizadas con las medidas similares a las cajitas estas que vimos de plástico, ¿sí? Y cuando vemos esta estantería, pregunto, ¿habrá alguna forma o será necesario? No sé, pregunto varias formas. ¿Será necesario? ¿Habrá alguna forma? ¿Será bueno tener algún código de estas estanterías? ¿Qué les parece? Sí. Sí, ¿y por qué? Porque funciona como una biblioteca. Exactamente, muy bien, muy buen ejemplo. Una de las cosas más antiguas que el hombre organizó fueron las bibliotecas, para simplemente poder encontrar un libro. Y de la misma forma, y la industria yo lo trabajé toda mi vida y se entendió en los últimos años esa idea. Entonces sí o sí es necesario codificar, de vuelta el uso de la codificación. Cada posición, cada nicho se dice que tengo en estas estanterías. Incluso a veces hay un nicho, una posición de este lado, digamos, derecho, y también hay otra posición del lado izquierdo. No lo sé si es el caso de esta foto, pero hay veces que tienen entrada por los dos lados, digamos. ¿Y cómo codificarían estas estanterías para yo encontrar después a dónde puse algo? Ya algo está acá, le está diciendo, está en la foto. A ver, ¿cómo harían para codificar estos lugares, esta posición? Y el número, profe, como están puestos ahí los números de cada rack, y después capaz que un número para el piso y un número para la hilera, no sé. Claro, o sea, suponete, acá vos tenés el rack número 5, y podríamos decir, si tiene entrada derecha e izquierda, es decir, lado derecho y lado izquierdo. Y después tenemos que tener, podría ser la altura, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, las que tenga, y hacia el fondo, o sea, 1, 2, 3. Entonces un código sería 05, el RAT, D de derecho, 11 sería esta posición. Porque la primera posición nivel 1. Si fuera 2-1 sería nivel 2, posición 1. Nivel 3 sería 3-1 y así. ¿Por qué? Porque yo la carga, vengo y la deposito en el lugar y el que maneja el autoelevador tiene que acordarse, registrar a dónde la puso y eso ponerlo en el sistema.
pale número tanto o código de pieza número tanto, cantidad tanto, puesto en tal posición. Y eso lo informa el sistema. Entonces, cuando se busca esa pieza, el sistema automáticamente lo vincula con esta posición y se viene y se busca acá. ¿Sí? Modernamente, me voy directamente a este, hay unos sistemas como estos que son por radiofrecuencia, que por ejemplo, al que maneja el autoelevador, en vez de darle una lista para hacer el picking, ¿no es cierto?, para buscar las piezas que va a mandar de línea, en vez de ser una lista en Excel que la va tildando a mano, tiene una pantalla, como si fuera un par, que hasta le da el recorrido, o sea, el layout, ¿no es cierto?, a dónde tiene que ubicar la mercadería. Y si es un sistema como es este de radiofrecuencia, la posición emite una señal, entonces le va diciendo, le va dando acá el... titilando a lo mejor un dibujito, entonces se va dirigiendo hacia el lugar con el autoelevador y ubica la pieza, el pallet que está buscando, ¿sí? En algunos casos tiene una señal luminosa, o sea, una luz concretamente, entonces el tipo va avanzando, aparte de lo que le está diciendo el planito del almacén a donde tiene que ir, y la posición, tiene una luz prendida, entonces cuando él llega ahí, saca la mercadería, apaga la luz y sigue. Y así vas buscando y apagando todas las luces, a medida que va cargando la carga que está buscando en el autoelevador. Después también tiene un sistema, un aparatito de radiofrecuencia, además tiene un lector de código barra, entonces cuando él toma la mercadería, la pieza que busca, lee la etiqueta de código barra, entonces en el aparato es como si en el Excel le hiciera un tilde, en el aparato como que le hace un tilde, como que ya buscó ese producto, entonces en la pantalla le aparece el siguiente producto que tiene que buscar. Y como es radiofrecuencia, transmite su vez la señal a una computadora madre, a la computadora base central, y va descargando del stock cada cosa que va buscando. Y obviamente si hay alguna cosa que no encuentra, él manualmente informará que esa no la sacó, que no la buscó, o que encontró otra similar con código distinto, en fin, tiene varias alternativas. En Renault UV tiene, no sé si por radiofrecuencia, pero cuando buscan, hacen el picking para mandar a línea, ponete pieza de un determinado modelo, se les prenden lucecitas en los estantes de las piezas que tiene que buscar. Entonces el hombre va, yo lo he visto hacer incluso a mano, con un listado, entonces va donde está la luz prendida, saca la mercadería, la pone en el pallet, tilda en el listado y apaga la luz del estante donde sacó la mercadería. Y eso, bueno, es muy simple, pero ayuda un montón para que no se cometan errores. Y esto otro es simplemente un lector de código barra, como hay en los supermercados. Esto no tiene radiofrecuencia ni nada, pero sí, al identificar el producto que yo busco, leo el código y entonces lo descuenta del stock general. A veces hay aparatitos portátiles que acá no se ve, o sea, hay un cable y está conectado a un aparatito electrónico que va registrando todo lo que yo leo. Entonces, después de todo eso que yo leí, de toda esa mercadería que yo cargué en un pallet, por ejemplo, lo enchufo en la computadora madre, hoy en día por Wi-Fi, descarga el stock de todos estos elementos que yo busqué. ¿Está por ahí el que trabaja en Renault? ¿O ya no está? Parece que no. ¿Alguien ha visto un sistema así? No, profe, yo no.
Más que, o no sea, videos, por video, por videos, pero no. Claro, no fe- claro. Claro. Bueno, perfecto. Y ella tenía ese sistema para las carrocerías, ¿verdad? Con el código. Por lo menos en la línea de montaje, creo. Sí, sí, en la fábrica de auto, por ejemplo, Fiat, cuando se hace un motor, al terminarse el motor, probarlo, lo ponían en marcha, lo probaban, lo aprobaban, cumplía una serie de especificaciones, de ensayos que se le hacía a cada motor después de ponerlo en marcha. O sea, mientras estaba en marcha se aprobaban ciertas cosas, se aprobaba y como ese número de motor ya viene grabado, el número de DNI, un número único de ese motor, se creaba un código barra propio de ese motor y se adhería al motor. Con la caja de cambio se hacía lo mismo. Cuando se aprobaba la caja de cambio tenía una etiqueta. Cuando unían el motor con la caja y formaban el grupo motopropulsor, leían el código barra del motor y de la caja y generaban un nuevo código de barra que ya era del motopropulsor. Y ese motopropulsor era el producto final que la planta de motor y caja, que era una sola caja, planta A se llamaba, el producto final era el motopropulsor. Entonces ese motopropulsor iba a la planta donde el montaje final, donde se armaba el auto. La carrocería, cuando también se terminaba ya pintada y aprobada, se le generaba un código de barra de esa carrocería que tenía su número también, su número propio, su DNI propio, su color, modelo, versión, todas las características. Y bueno, iba al montaje, se empezaba a armar la carrocería con todos sus componentes, hasta en algún momento se le metía el motopropulsor. Y bueno, y ahí se iba leyendo el ¿cómo es? Las etiquetas de cada elemento. Era así. Cuando se ponía el motopropulsor, en realidad era un doble juego de etiquetas. Se sacaba la segunda etiqueta de un papel, ¿no es cierto?, de un backup. Se sacaba y se pegaba en un documento que era cartelino avanzamento vettura, en italiano, o sea, el cartel o papel, hoja de avance del vehículo. Entonces, cuando le ponían el motopropulsor, como digo, sacaban el sticker del motopropulsor y lo pegaban en ese papel, en ese documento que iba colgado en la trompa del auto. Cuando le ponían, qué sé yo, a la central electrónica, se sacaba el sticker de la central electrónica que ya venía del proveedor y se pegaba en ese cartel. Bueno, y así con las partes más importantes del auto. Cuando llegaba al final de todo el proceso, se genera una etiqueta que representaba todo el vehículo completo, leyendo todos los stickers que había en ese cartelito, en esa hoja, se leía. Entonces leía el motopropulsor, la central electrónica, el airbag, en fin, todo el elemento que tenían que tener registro. Y se generaba un código barra que representaba todo el vehículo. O sea, toda la lista de partes completa, porque ya estaba terminado el vehículo. Y ese código barra se pegaba en la trompa ahí de cerca donde va a estar radiado. Entonces después, cuando control de calidad verificaba el vehículo y lo daba apto, al final de línea se leía ese código. Y como yo ya he explicado, se descontaban todos los componentes de la lista de partes y obviamente se daba de alta un vehículo más fabricado, un producto terminado más, ¿sí? Y ese cartelito, a pesar de tanta informática y tecnología, físicamente ese cartelito se guardaba, se archivaba y quedaba, además de la parte electrónica que se había usado para conformar el último código barra, ese cartelito quedaba archivado porque si había algún reclamo o algo para ir y leer el código barra, por ejemplo, del motor o de la central electrónica o de algún componente importante, y quedaba archivado eso, por varios años. En ese puesto se hacía el número BIM, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo que en una época habíamos ido a trabajar cuando Fiat hacía auto para Venezuela. Uh-huh.
yo trabajaba en la fábrica que hacía los dispositivos para grabar. Entonces habíamos hecho una comunicación entre el que marcaba el vino oculto con un dispositivo que estaba tres puestos más adelante, que grababa la chapita, que después la remachaban, porque para la necesitaba tener una chapita aparte, como tiene Toyota. Bueno, claro. El mercado acá no hacía falta. Claro. Sí, ese número BIN también, obviamente, se archivaba con ese número en la hojita esta que yo te decía. O sea, quedaba todo enlazado para saber, si hubiera algún problema algún día, saber concretamente con qué elemento, porque después en la vida útil del auto, las etiquetas, viste, se van saliendo, se van perdiendo, las lavan, las sacan. Pero en la fábrica quedaba toda la historia esa, viste. Así que, pero bueno, es todo logística esto, ¿no? Toda organización de logística que cada vez tiene más ayudas electrónicas, todos aparatos y cosas que realmente facilitan y evitan muchos errores, muchas confusiones, ¿no? Respecto a lo que era antes, era todo con un listado, ¿viste? El hombre de almacén se iba con una hojita y iba sacando, iba tildando, después se tenía que sentar en la computadora, digitar. Yo eso lo vi hacer. Ya hoy en día es obsoleto hacerlo a mano. Lo hacen las pequeñas empresas que no tienen toda esta electrónica, todos estos sistemas, ¿no? Pero, digamos, se ha reemplazado el trabajo humano y tedioso de estar cargando código por código, ¿no es cierto? Y buscando. Así que bueno. Les quería mostrar esto porque creo que es interesante y es parte también de nuestra materia, ¿no? Porque si algún día usted está en una función de planificación y control, van a estar siempre muy vinculados a todo lo que es la logística. Bueno, espero que les haya servido y gustado. Nos vemos. Dale. Industria 4.0. ¿Sí? Esto que vos contás ya es básico, ¿no? O sea, el 4.0, esto es lo más básico que hay. Y los industriales van a estar viendo 4.0 si van a fábricas ya del tamaño de lo que estás hablando, ¿no? De Fiat, Renault, ya. Sí. Varias de estas ya están migrando a eso. Sacaron, profe, una electiva, Industria 4.0, ahora, este año. Perdón, ¿en dónde? ¿Cómo? Que sacaron una electiva ahora para industrial, Industria 4.0. Ah, sí. Sí, está 4.0 full. Uh-huh. Es que ya es toda la automatización, desde una punta hasta la otra. Estás hablando de reducción de mano de obra considerable. Si haces bien las cosas con la parte de toda la tecnología que dando vuelta. Schneider está muy metido en eso, por ejemplo. Todo el servicio que presta hay cosas increíbles. Uh-huh. Lo que pasa es que también, por eso yo siempre aclaro, ustedes todavía se van a encontrar, y yo creo que por unos cuantos años, en empresas obviamente más pequeñas, no van a tener toda esta tecnología, entonces hay que saber los conceptos, los criterios de razonar cómo hay que organizar, codificar, ¿no es cierto?, y mover las cosas. Porque la 4.0 es una ayuda, pero nosotros también tenemos que saber los conceptos básicos, porque si no, después no entendemos qué hace el sistema, nos maneja el sistema nosotros, ¿no? Sí. Tenés que, de hecho, uno de los chicos que arrancó con esto tuvo que estudiar absolutamente todo de nuevo, por lo que implica, ¿no? Es un ingeniero industrial el chamo. Está metido, ahí tengo, este compañero mío está muy metido con todo esto. Bueno, y también, digamos, el haber estudiado y lograr largar gran parte de una implementación que hizo, le sirvió como promoción, digámoslo así. Así que el tipo ahora es como una especie de referente dentro de donde estamos nosotros, con todo lo que hace 4.0. Ajá. Pero tenés que estudiar todo esto. Y encima,
Imagínate un industrial después de estudiar todo esto, volverse, no un programador, pero digamos estar a la altura de los programadores, porque si no te llevan puesto. Sí, para decirle a veces qué tiene que hacer, ¿no? A los programadores. Sí. Desde que las líneas calculen su propia eficiencia automáticamente, hasta uh-huh. todo esto que vos comentabas, llegar al final de línea y todo el armado con robots. Yo, esto que comentaba Daniel, yo tengo alguna foto y video que después Dani con Mauricio si la vamos a ver nosotros, pero así en el final de línea con esta foto que vos mostrás, con los racks y todo esto, te digo que es parecida a la foto, ¿no? Pero a la salida de la declaración de producción que vos decías, para estos racks de producto terminado, esperaba un robot, literalmente una paletizadora automática, pero vos la mirabas y parecía un robot con brazos. Uh-huh. El producto terminado nunca tocaba el piso por una cuestión de cómo sale de la fábrica, que únicamente el robot lo pueda sacar, no una persona, no nadie, uh-huh. digámoslo así, para que evitara hasta inclusive robo. Y claro. El mismo robot salía a cualquiera de estos racks, elegía alguno, de acuerdo obviamente a lo que le indica el sistema para guardar. Lo deja en la punta de los racks, ¿sí? Y ahí lo busca en la siguiente máquina. Tal cual como lo marcaste acá. Yo cuando lo vi esto, estoy hablando en el año, hace unos 6 años atrás, yo no lo podía creer. Es más, me crucé frente al robot sin querer, me censó y detuvo todo. No siguió avanzando por una cuestión de seguridad. Claro. Es una locura lo que hay en tecnología. Yo he visto líneas completas de producciones donde a lo largo terminás viendo, no sé, de la mitad de línea para adelante vi 2 personas nada más trabajando y el resto todo automatizado. Uh-huh. Sí. Y eso hace 6 años, lo que debe ser ahora. Mira, hace 6 años se aceleró porque se descubrió un robo. No, porque sí, te estoy diciendo por qué funcionan los robots de esa forma. Claro. Entonces. Bueno, yo que soy más viejo, pero también he visto tecnología. Hace 20 años en Fiat también he hecho un robot que en realidad era un carrito, que en Renault ahora lo usan, el mismo sistema para llevar materiales al lado de línea, en la línea de montaje. Pero que habían hecho en Fiat era donde se ponía el motor. De los vehículos, y cada motor que se completaba se ponía en ese vehículo y se le apretaba un botón y el robot iba leyendo en el piso un cable que tenía una radiofrecuencia, digamos, una señal eléctrica. Entonces iba como leyendo el caminito que estaba hecho bajo piso con el cable y iba a parar a la línea de montaje donde se montaba el motor. Y había varios carritos, así que era una fila de carritos todo el día yendo y viniendo solos. Porque allá cuando llegaba, cuando tocaba del paragolpe que tenía, que era de goma de espuma, si chocaba entre medio con alguna persona o algo, se detenía, no iba a baja velocidad, no producía ningún daño. Y cuando llegaba allá a tocar el paragolpe del vehículo anterior que estaba ya detenido, se paraba. Bueno, descargaban el motor, entonces una vez que se descarga el motor, le apretaban el botón y el carrito volvía solo. Esto te hablo hace 25 años. Y esto de los equipos así con lector de código barra, que es viejísimo, lo vimos hace muchos años que se usa, pero ya tenían un sistema en Buenos Aires, en los almacenes de FIA, y con una cajita que llevaba colgado así en bandolera, como si fuera una cartera. Se llamaba DataMite, el aparato este electrónico, y bueno, era un código barra, el tipo iba leyendo los códigos barra, incluso puestos a veces en la estantería para hacer un control de stock, entonces el operario pasa y iba leyendo, iba tomando todos los códigos barra, y después le quedaba cargado en el aparatito este, y tenía botones, tenía un display, podía ver, digamos, qué código había leído, qué cantidades, y después también se enchufaba en esa época y se descargaba en el sistema central para o incluirlo en stock o descargarlo en stock o
o hacer una corrección de stock, lo que hiciera falta, ¿no? También esto hace más de 20 años. Muy bueno. El tema es que ahora explotó la tecnología, o sea, se masificó, creo que yo que se hizo más barata, ¿no? Pero los conceptos y estas cosas se conocían hace muchos años. Está más al alcance ahora. Igual no tan al alcance, claro. Porque yo decía, dentro de la misma compañía, yo miraba esto, le contaba a los chicos que decía, che, loco, qué años luz estamos, ¿no? De que todo, absolutamente todo lo hacían máquinas. Sí. Y dentro de la misma compañía tengo el mismo proceso y la cantidad de gente que tengo a lo largo de todo el proceso es increíble. De un tipo que pega, yo no puedo creer que todavía tengamos un tipo que pegue una etiqueta. Que emite una etiqueta, que la imprime, la pega en el palo y la lee. Yo lo veía ahí en la línea, y el programa era ir hasta un cierto punto dentro de un marco en el cual tenía que encontrar la etiqueta que se había puesto también en forma automática 2 metros antes, y la programación del robot decía, voy, leo en ese punto, está la etiqueta, entiendo, listo, perfecto, lo saco y lo retiro. No la encuentro, retiro el pallet y lo dejo en un lugar, en un estante, también en altura, para que ninguna persona pudiera retirarlo más que el robot. Reitero, por estos problemas de que estando el producto a nivel, tuvimos este problema que le costó la cabeza a mucha gente, ¿no? De robo, pero bueno. Entonces, te aseguras hasta de cuestiones físicas de robo, ¿no? No vamos por ese lado, vamos por el lado de la tecnología, digamos, ¿no? Y yo veía lo mismo y iba a decir, hasta el día de hoy tengo un tipo que tiene que estrichar el pallet, o sea, agarra el pallet y le pone film stretch, el tipo. Yo le decía, te voy a reemplazar, yo tengo el Terminator que te voy a, con el cual te reemplazo. Pero te estoy hablando hasta el día de hoy, el tipo estaba ahí laburando y no, nunca lo pudimos reemplazar. Dentro de la misma firma, tener semejante brecha, ¿no?, de tecnología. Pero bueno, las cosas son así. Sí, sí. Bueno, vamos a comer. Hasta mañana. Va, buen fin de semana. ¿Podría ser un segundo? ¿Puedo hablar con ustedes un segundo? Sí. Ayer sí. Estuvimos hablando con ustedes del grupo 5. ¿Se me escucha? Sí. Sí. No conseguimos a alguien que nos haga el cambio de fecha. Pusimos los grupos y nadie nos contesta. Así que no sé si podríamos llegar a alguna solución o qué podemos hacer. De los 4 somos 2 las que rendimos ese mismo día y no tenemos un horario el horario que nos dan para rendir y nos enteramos ese mismo día. Y bueno, mira, por ahora yo digo, lo dejemos así, pero la clase que te digo a vos, Francisco, también, vamos a pedir que por favor al grupo le haga el cambio, y si no hay nadie, lo hacemos nosotros. Porque digamos, es una causa realmente atendible, ¿no? Y una pena que ustedes no hayan arrebatado, digamos, porque si hubieran elegido alguna de las fechas todas las que había libre, no hubiera habido problema. Ayer tuve un inconveniente, salí tarde de trabajar y cuando me logré conectar, porque también tenía muy mala señal, ya habían elegido los grupos. Sí. No sé, porque no estaba presente, pero no. Sí, profe, y yo que soy del mismo grupo también tengo problemas de internet, así que no hubo chance. Pero bueno, sí, fue todo muy por eso. Háganme acordar y bueno. Vos, Francisco, también, en el medio lo vamos a tener que obligar a alguno que, si no hay voluntario, lo cambiamos nosotros, después va a tirar la bronca a otro grupo, pero bueno, tenemos que... Sí, no tengo acá la foto que pasaste con los grupos, pero si no, ya daba la advertencia mirando, a ver, porque esto es muy simple, es un enroque con alguien del siguiente martes, ¿no? O incluso del día siguiente. El problema es que el día siguiente, o sea, la materia, hay muchas personas que van a rendir en este, o rinden en estos turnos, entonces
te puede tocar o en este caso miércoles, o, y si no llegan con el tiempo porque demoras, te toman el jueves. Entonces, no sé, pensábamos que alguien, si alguien nos podía cambiar, aunque sea el miércoles 22, pero no, nadie nos respondió los mensajes, así que no optamos por preguntarles a ustedes qué solución podríamos llegar a tener. Bueno, vamos a eso. Ustedes insistan, si no consiguen, la clase que viene lo tratamos de solucionar, aunque sea así medio con el dedo, así decir, bueno, este grupo lo sacamos de acá y lo pasamos, hacemos el enroque. Bueno, muchas gracias. No, por favor, no hay problema. Gracias, profe. Profe, perdón que lo moleste, me va a matar. Sí. Pero no puse la asistencia ni ayer ni hoy. Me olvidé. Sí. Sí, me acordé recién 9:31. Y ya no me dejó poner. Qué bien. Estaba prestando mucha atención. Yo te soy sincero, yo no me voy a meter porque es un despelote. Si vos no tenés mucho problema de asistencia, no te va a afectar una más, una menos. Si no, a fin de año, si tienen problemas, de última se me acorda. Porque sinceramente, tengo tantas cosas que cada uno que se olvida, tengo que entrar al sistema. Así que, si realmente no sos faltadora, no va a haber problema, una clase más, una clase menos. Bueno. Profe. Bueno. Yo con el tema este de la compañera, yo también soy el grupo que rinde la semana siguiente. Somos el 23 y también yo estoy en la misma situación porque también quiero rendirse los materiales y el miércoles 15. Sí, pero el día que vos elegiste no te sirve. No, sí me sirve, porque es la otra semana. Ah, vos lo que estás queriendo decir es que vos no le podrías cambiar porque tenés el mismo día que tu compañera. Claro. Ah, bueno, vemos cuando, sí. cuando vamos a cambiarlo así, si no aparece ningún voluntario, el que realmente tenga problemas, no lo vamos a cambiar, por supuesto. Listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, buenas noches. Chao, hasta luego, gracias a todos. Chao, Francisco. Gracias, que anden bien. Chao, gracias. Sí, Dani, decime. Chao. No, nada, te saludo, chao. Bueno. La semana que viene resolvemos esto porque va a ser complicado con el enroque. Sí. Tenemos que ver qué hacemos. Sí. Bueno, ¿todo bien con tu nene? Eva, sí. Ahí vamos. Bueno, me alegro. Tenemos un estudio más por hacer, pero hasta acá